Quasar TV, las noticias en breve. El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, aseguró que no habrá perdón legal por parte del Estado para normalistas que han incurrido en actos fuera de la ley, ni tampoco se asumirá el pago de las fianzas, como ocurrió en administraciones anteriores. El juzgado cuarto del distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra de Jesús Cruz Valencia, quien se desempeñaba como presidente municipal de Aguililla, Michoacán, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de delincuencia organizada. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán aseguró que habrá mano dura contra los prestadores de servicios que violen los derechos de los consumidores, como con los bares que suspendió la noche del jueves, Bikini Bar Altozano, Pecato y Cantinita, por cobro indebido de propinas. Bajo el lema Orientando tu Camino, la Expo Orienta Universitaria 2014 superó las expectativas, recibiendo en el Centro de Información, Arte y Cultura, CIAC, a 12.622 visitantes de distintos niveles educativos, informó el director del Centro de Psicología y Psicometría de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Víctor Buelna Costa. El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Apatzingán, Julia Lila Ceja Canela, entregó el nombramiento como director de Seguridad Pública Municipal al maestro Rafael Guillén Méndez, inspector jefe del 22 Agrupamiento de la Policía Federal, quien asumió ya la seguridad del municipio en sustitución del comisionario Óscar Alberto Aparicio Avedaño. Del 22 al 23 de mayo, de 9 de la mañana a 14 horas, se llevará a cabo en el Centro Michoacano de Salud Mental conferencias y talleres sobre la pareja, encuentro y conflicto. Este viernes dominarán condiciones atmosféricas poco variables en Michoacán por la afectación de la masa de aire frío que generó el frente número 55 y está asociada a flujo anticiclónico, el cual interacciona con la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico, la corriente de vientos máximos en la altura. Quasar TV, las noticias en breve.